Hola, saludos. Nos encontramos por aquí en Sherna Rigue y estamos en la serie Hacienda Daurella. Esta serie yo la estuve creando para explorar la expansión y pues estoy grabando una serie y pues esta la voy a dejar en pausa, o sea, porque me voy a dedicar a la nueva serie, porque esta pues la creé para poder subir los videos de la expansión y explorar y todas estas cositas. Pero tengo una trama en mente y tengo unas ideas que las estoy desarrollando en otra serie que voy a estar subiendo de Sherna Rigue. Así que entonces, pues esta fue más como para explorar, ver, investigar y todas esas cositas. Lo que pues traía la nueva expansión. Así que pues esta serie la voy a dejar en pausa hasta nuevo aviso. Porque pues estoy dedicada a la nueva serie que voy a estar subiendo prontamente al canal. Por aquí sabemos que los protagonistas eran Estela Daurella, Azariel, Emiliana y la pequeña Lena. Y tenemos por aquí a Dama y a Sirope. Estos eran los protagonistas. Con ellos exploramos la expansión. Bastantes cositas que estuvimos viendo en la expansión. Así que hasta aquí la voy a dejar por el momento para seguir con la trama, o sea, con la nueva serie que voy a estar subiendo muy pronto al canal. Bueno, ahora nos encontramos por aquí en la serie Soy Pilar de Willow Creek. Y sabemos que esta serie está dedicada a remodelar Willow Creek, o sea, poco a poco añadir cositas diferentes para el mundo de Willow Creek en la vida de Pilar Moreno. Así que tenemos diferentes personajes y esta serie está dedicada a subir habilidades y a disfrutando los Sims 4, pero alcanzar habilidades y unas que otras cosas más que explico en el capítulo número 1 y capítulo 2. Esta sí la quiero retomar ya prontito, así que pues prontito voy a estar subiendo Soy Pilar de Willow Creek porque pues tengo trazada unas cosas importantes con Pilar y las quiero cumplir. Así que pues estoy hablando de las diferentes series que hay en el canal. ¿Cuál es el estatus? Sabemos también que he dejado de grabar porque estuve muy enferma, pero ya gracias al Señor me he recuperado bastante y pues aquí estamos. Así que estoy poniendo al día al canal y dando las anuncios, ¿verdad? Notificaciones, quiero decir, de el por qué algunas series están en pausa, porque pues me dediqué a cuando salió la nueva expansión de caballos, pues subí la serie anterior que estuve hablando. Así que entonces, pues aquí está Pilar y tenemos muchas cosas todavía que disfrutar de Pilar. Y por aquí de Luis Navarro, que sabemos que es el chico guapo que vive por aquí en Willow Creek. Y hay muchas cosas más que te invito, si no has visto los episodios anteriores, que los veas para que te la disfrutes, porque prontito estaré subiendo videos de la serie Soy Pilar de Willow Creek. Bueno, nos encontramos por aquí en San Sequoia. Sabemos que esta es otra de las series que yo también tenía en el canal. Con la familia por aquí, Rido Vigo y con los Belmonte. Y nos habíamos quedado en que ella había dado la noticia, Katia, de que estaba esperando un bebé. Ellos habían regresado de la luna de miel. Y esta serie está dedicada a las generaciones y a crecer en familia y disfrutarnos todo lo que hay en San Secoya. Así que puede ser que más adelante también la retome, pero más adelante, por el momento la voy a dejar así. Pero pues aquí la tengo. La vida de verdad de los Ridovigo y de por aquí los Belmonte, y sabemos que Ryan y por aquí Katia se habían casado y pues están en espera de un bebé. Así que pues vamos a ver cómo nos va y si prontamente pues puedo subir la serie de verdad de las familias por aquí de San Secoya creciendo en familia, porque sabemos que esta serie ya lleva un tiempo en el canal. Vamos a ver cómo nos va y les mantendré pues informados para saber qué vamos a hacer. Sabemos que ya tiene una hermana por aquí, que también es de la familia de los Ridovigo. Vamos a esperar que la cámara pues pueda leer para pues mostrar la hermana Mercedes. Sabemos que Mercedes es la hermana de ella y también aparte es parte importante de la serie. Tenemos a su esposo por aquí, Ignacio. Y al pequeñito Eduardo con las mascotas Kira y Loki. Así que miren, aquí está Mercedes. También teníamos a los Belmonte, que son los papás de Ryan. Que también son, pues, parte importante. Tenemos a Diana Belmonte.
Vamos a esperar que el juego quiera leer a Mauro Bermonte y por aquí a Dylan Bermonte. Y sabemos que la abuela está en casa, que es Rosario Muñoz, la mamá de Diana. Así que pues nos habíamos quedado también eso, que ella vino a pasar una temporada por acá. Y pues Diana, la mamá de Ryan, Mauro, el papá. Y tenemos a Dylan, el hermano adolescente. Y sabemos que Tofu fue un perro que adoptaron también. Así que pues si hay muchas cositas más, te invito a ver los episodios anteriores si quieres saber y conocer mucho más de todas estas familias. Pero pues por ahora también se van a quedar en espera, porque es que estoy dedicada a una serie que estoy creando y estoy grabando, y la voy a comenzar a subir cuando ya tengo unos cuantos episodios grabados, que es una serie pues del paso de jinetes en Chernobyl. Así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Ya he puesto el canal al día, he dado las notificaciones. Nos vamos entonces a ver en una próxima.